it's in the bag. Invisibility. Nothing shall the foe see. The silent killer. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía avanzada P. Porque la firme ya me está dando flojera hacer tantas guías básicas. Sí, últimamente me está dando un poquito de flojera. Es que no me gusta repetir lo mismo una y otra vez. Por eso vamos a variar un poco más. Con cosas que tal vez les sirvan. A ver, Bloodseeker Offlane. Sí se puede jugar de muchas maneras. A veces de daño, a veces de utilidad, dependiendo de lo que se necesite. Aquí, por ejemplo, con este combito, Tinker Phantom Lancer. Posiblemente sea Atos, pero hay un Meepo. ¿Esto qué es? Raking con Witch Doctor. ¿Es fuerte? Sí, es fuerte. Tango, Coquita, Achita, doble Iron Branch, doble Tango, Tango Salvo. Magic también puedo ir. Ay, no, mi confi. Esta. Magic, o sea, Sal será necesario. Tiene combo fuerte, pero no es para tanto. Magic, para el Wood Doctor no me convence tanto. Lo voy a dejar así nomás ya, porque Magic no me convence. Sacar una tiara no me convence. El fuego faérico, en fin, sí es importante, porque hacen bastante daño, pero no me convence tanto algo de 200 de oro ahorita. Si van a jugar Bloodseeker, jueguen con el Double Cast para que puedan buffearse con su primera habilidad. A veces necesitamos armarnos de daño y a veces necesitamos armarnos de utilidad. Por ejemplo, ahorita no hay como Miranda pueda acertar una flecha, entonces Atos es una buena opción. Lo malo es que hay Meepo, lo bueno es que hay Tinker. Vamos a ver cómo nos armamos. Al principio normalmente le das a tu segunda habilidad, para la línea. Esta habilidad ha sido bastante nerfeada, no hace tanto daño, pero el Bloodseeker sigue siendo muy bueno. Normalmente lo usas para asegurar el mago. El mago que ya aseguró la Miranda. Estoy pensando. ¡Ay, concha suma! ¡Au! Ya, three lane. Ok. Si es línea de 3, se pushea. Al toque nomás jalo agro hacia mi mago. Curiosamente guardé mi plata, así que voy a ir por unas botas. Pa, cómete el graffiti. En el graffiti nadie te va a hacer nada. Explicación súper simple. Tenía 200 de oro. No quería de oro. No quería comprar Magic porque Raking no es para mí de poderes. Witch Doctor más o menos. Entonces no, prefiero no comprarlo. No me alcanzaba para la orbe. Tampoco pensé que fuera buena opción orbe. Saqué estos dos remitas para stats y posiblemente Magic Wand. Ahora estoy viendo que están haciendo 3 lane. Así que posiblemente vaya a jugar de otra manera. Ya no tan agresivo. Y nada, ¿no? Jugar tranquilo. Supongo que el Enigma lo ha botado. Normalmente cuando van Enigma offline no les gusta que vaya con alguien. Les gusta ir solos. Botitas está bien porque de la nada se convirtió en una 3 lane. Entonces la velocidad es un factor muy importante para determinar qué tan bien o qué tan mal te va en la línea. El agro control son mecánicas muy simples que nos sirven. Esta guay es guía avanzada, así que la gente debería jugar bien, ¿no? La tercera habilidad es la que busco. Es la que me va a dar estabilidad. Por eso es que no saqué muchos tangos. Porque el Bloodseeker se cura en la línea. Ese Raking posiblemente se muera. Está muy avanzado. Muy avanzado. Encima su primera compra fue un Bracer. Lo cual es un poco malo. Porque el Bracer no sirve tanto. Normalmente cuando eres un Raking, tu primer ítem va a ser Facebook. Sí o sí. Lo digo porque el huevón de Héctor siempre compra Facebook primer ítem. Nunca lo he visto sacar un Bracer. Jamás. Entonces me parece que lo que está haciendo está mal. Por eso es que pierden sus líneas. Porque compran huevadas.
y juegan más la línea. Según lo que yo he visto, este idiota le ha dado un punto a su tercera en el primer nivel, lo cual no sirve. Porque o bien le das a tu primera para matar y desgastar al enemigo, o bien le das a tu segunda para ganar calaveras, cosa que en el nivel 2 ya tienes calaveras y stun. Pero él hace todo mal, desde comprar un bracer hasta empezar con la tercera habilidad, que es media inútil porque no hay muchas opciones para usarla, ¿no? Por ejemplo, esta línea es una línea donde el Raking solamente hace daño físico, así que yo voy a ir por Facebook para controlar esta línea al máximo. Claramente se pueden dar cuenta que el Lutseeker tiene bastante armadura. Ese Raking se sigue dejando desgastar. ¡Pah! ¿Qué hará? Se comió el graffiti otra vez. Está muerto. Mi héroe se bufea mucho cuando hay enemigos débiles. Y este parche, y les comenté que es bastante activo, así que Bloodseeker es una buena opción para las partidas. Si quieres lo juegas de HC, si quieres lo juegas de offlane. De HC se sigue jugando con Maelstrom, sigue siendo una buena compra. Antes de traer mis Facebooks, voy a traerme una Clarity, porque me está faltando mana. No sé si voy a ir Atos en este juego, porque me parece que me puedo armar también. O no. Tienen bastantes stuns. El maguito se asegura con el grafite, eso todo el mundo lo sabe. Ay, estamos en Gringolandia por si acaso. Puntito más a la tercera. Estamos bien así. Podemos armarnos. El problema de armarnos es que del otro lado tienen un Black Hole que pueden molestarnos mucho en la partida. Necesito hacer espacio, ok, para mis ítems. Otra cosa, cuando juegas Bloodseeker tienes que estar atento a la vida de los demás. Cuando ganas mucha velocidad quiere decir que hay gente débil, así que aprovecha que están débiles para poder jugarle más agresivo. Así como sonceando, le vas ganando golpes al enemigo. Como tenemos tanta velocidad... ¡Ay! Ya se comió la flecha, te moriste, causita. ¿Se dan cuenta cómo yo la ventaja que he ganado la he convertido en unas Facebooks? Y el Raking simplemente está haciendo un Bracer. Gracias. Este es el punto donde tengo que hacer espacio con mis ítems, así que Magic Wand es buena opción. ¡A su madre, qué buen servicio! Si quiero abusar mucho de esta línea... Orbe de veneno no me parece una mala opción. Normalmente con Bloodseeker la única forma de matar es por su velocidad, no es por otra cosa más. Así que si le sumas una orbe de veneno cuando tienes ventaja, te puede servir para matar. Siempre le estoy ganando golpes al Raking porque soy más veloz que él y soy más fuerte ahorita. Por eso he optado por una orbe de veneno. No sé si la voy a evolucionar, pero creo que puedo aprovecharlo bien en la línea. Raking se está dejando golpear mucho y... no sé si voy a armarme todavía. Puedo armarme, creo. Estoy pensando en la pez, porque sé que necesito Atos para la Mirana, para que pueda encajar su flecha. Pero también puedo hacer lo mismo con mi ultimate. ¡Au, carajo! Me dejé golpear mucho. Aunque también sé que me voy a curar. Creo que voy a ir por Maelstrom. Ah, me dio un tango. Gracias, Caos. Ahorita lo que estoy haciendo es como molestarlos un poquito, debilitándolos de a poquitos, pero para debilitarlos tengo que bajarles yo la vida de golpe, no ellos a mí. Puntito a mi primera le voy a dar, causa. Voy a empezar a armar un poquito de daño, porque ahí eres muy débiles. Sí, voy a hacerme de daño. O sea, tengo mucha ventaja como para desperdiciarla. Los golpeo así súper discreto. Ahí va a querer farmear. ¡Pah! Graffiti. ¿Farmea? ¿Qué va a hacer? Lo farmeo. Se comió el daño. Poquito, poquito. Trabajando el kill. Muerto. TP de respuesta. Nada. Mi héroe es muy veloz. Causa. Y gané nivel 6. Así que ese vara no va a saber si escapar. Ese Witch Doctor va a querer colaborar. Tengo velocidad extra. Así que puedo hacer esto. Está bien, sí, me va a hacer de daño. Cuando tengas esta ventaja abismal en la línea,
puedes tranquilamente transicionar a ítems de daño. O sea, no vamos a hacer 100% daño, sino que vamos a optar siempre por el balance. ¡Ay! Necesito curarme. Puta madre, qué buen support, conchas madre. Estos supports son los que uno necesita. Esto no es normal, te diré. No es normal que tu aliado te cure tanto. ¿Por qué estoy intentando armarme de daño? Porque tengo mucha ventaja en la línea. Porque hay un Meepo. Entonces el Meepo normalmente para farmear se debilita mucho. Entonces voy a tener mucho daño. Mira, esos intentos de gank son los que tú tienes que contestar. Cuando estás fuertecito, puedes contestarlos. Y es un Meepo, weón. Tú al Meepo lo matas. Muerto. Vamos a balancear habilidades. Por aquí fácil me encuentro al Varas. No lo encuentro, me voy nomás. Y por eso es que la orbe todavía sirve. Es un Meepo nivel 25. Ah, ítems de jungla, voy a chapar este. Esto me está faltando un poquito de mana. Ese Witch Doctor debería de ser un kill fácil. Así me estoné, yo no estoy golpeándolo. Solamente lo he sangrado. Cuando ya gasta su stun, ahí ya lo puedo terminar de matar. Ay, carajo. Creo que ya me morí. Mi primera me hace mucho daño. No importa. El Maledict, ¿qué nivel estaba ese Witch Doctor? Estaba a nivel 5. Su Maledict ha de estar nivel 3. Sí, creo que no debí usar mi primera habilidad. Porque esto me debilita. Algo que me estoy dando cuenta es que necesito mana. Puedo hacer un Basilius para el mana. Sí, puede ser. Puede ser, es que la primera me sirve. Soy un poco débil ahorita. ¿Abajo puedo hacer un gank? No, porque no tengo cómo. TP. No voy a sacar todavía mi Basilius, ¿ya? Mira ese Raking. No tengo sangrada. Vamos a calmarlos un poco porque acuérdense que estamos jugando contra Spirit Breaker. Cuando juegas contra Spirit Breaker, calmado nomás que ese coche se mueve. Va a estar marcando siempre que alguien se sobreextienda. Creo que voy a dejar de maxear un poco mi primera. Creo, no estoy seguro. Mi segunda sí la voy a dejar así nomás. No quiero tanto. Escala en 40 de daño. Pero es daño puro. Estamos bien. 10 minutos no se han pasado. Tampoco hay que movernos tanto. Tinker ya tiene travel. Es cuestión de tiempo de este juego. Sí, puedo marcar a alguien. Bueno, puedo sangrar. El problema es que hay muchos creeps. Si lo sangro, él puede tepear y la mirada fácil no le puede cambiar el TP. Y tranquilamente pueden contestar. El Witch Doctor se puede alistar para contestar. Solamente es farmear y esperar. Recuerden que tenemos solamente 1000 de vida. No es mucho. Sí, solamente son 1000 de vida. No puedo confiarme en esta cantidad de vida. Estamos contra 3 héroes. Estamos bien, creo. Hoy me quito. Pasa. Ya, empezamos a jugar con el Tinker, ¿no? Ese pata hace buen daño. Este arbolito se tiene que cortar para saber si alguien tepea. Estos dos de aquí. Para que no te sorprenda un TP. Es un pequeño tip a la hora de pushear. Si eres Radiant y estás pusheando la tier 1 de Dyer, de top lane. Creo que alguien nos ha marcado. No, el bar está en medio. Chévere, ya tenemos Maelstrom. Medio, está diveando, perdiendo mucha vida y yo voy ganando velocidad. Ese Meepo tiene Ethereal Blade, causa. Si lo sangro se va a ir. Está bien armado. En este punto del juego necesito estar cerca de las peleas. Abajo ya lo van a matar con full magia. Creo que puedo hacer el nuevo ítem para el Beastseeker. Ese Black Hole no fue tan bueno.
Lo bueno de este ítem del Maelstrom es que lo puedo mejorar para que sea más daño, como el Mjolnir. O... ¡Uy! ¡Está de guardiando! ¡Uy! ¡De negado, concho! O puedo hacerlo más balanceado como este ítem, el nuevo, el Gleipnir. El nuevo que ya no es tan nuevo. Puede ser una buena opción. BKB... también puede ser. ¡Mira ese Raking malcriado! Estas peleas son las que me interesan a mí. Tengo que ir por objetivos fáciles. No voy a lanzarme mi primera habilidad. Son muy fuertes. Y yo soy muy débil todavía. Miren, me falta mana. No hay como cancelar TPs a la hora de marcar. Tal vez mi Maelstrom no fue la mejor compra ahorita. Tal vez. Pero me sirve para sacar otros ítems. Así que mala compra no es del todo. La podemos solucionar. Podemos solucionarlo. Lo que sí necesito es un Basilius. Por el mana. Esto se va. Se va la orbe, nos quedamos con el hachita. Quiero mi tercera habilidad porque es la que me da velocidad. Sí, está bien, creo, como estoy haciendo las cosas. Porque si yo sangro, la Mirana conecta con flecha. Pero a veces los enemigos están farmeando muy lejos y no hay cómo cancelarles el TP. Ya, cambiamos a esta hachita. Estoy bien hasta ahora. Ay, mi se murió. ¿Ese doctor morirá? Puede ser, es difícil de kill. Ah, se murió. Escribiendo, pues. Muerto. Poco a poco empezamos a invadir. Mucho cuidado con Mipo, que si sí nos mata. Y cuidado de ir solo. Si vas solo, el vara te marca y te pueden matar ellos a ti. Mira ese enigma entre mis wards. Es una muy buena oportunidad de kill. ¿Montas? Dale. Sangrada. Y el Lich se encarga de cancelar TP. Esas son las kills que busco. Hasta ahora estoy bien ya. Este Basilius no es necesario evolucionarlo en algo más. Ya saben que tenemos visión aquí. Poquito a poquito nomás. ¿Sabes? Para saber si tiene war, el grafite ahí bien colocado. Creo que no me dio tanta visión. Mucho cuidado con usar tu primera habilidad a lo loco. Daga. Tiene daga este pata, es peligroso. Yo puedo contestar con mi grafite, pero... pero aún así es peligroso. Ya, gastó su Trial Blade. Puedo ir por el Mipo más débil. Bueno, este era el Mipo más débil. Pero igual gano mucha velocidad de movimiento. El talento, le di al talento para más velocidad de ataque en mi primera habilidad. Como estoy contra Mipo, mi héroe es, creo que es un counter natural del Mipo. Por su segunda habilidad, por el ultimate. Porque sus Mipos se debilitan, mi héroe va ganando demasiada velocidad. Solamente debo tener cuidado con la cadena de stuns. Mientras tanto, el Phantom Lancer está farmeando bien. Y ya más o menos se pueden dar cuenta el por qué saqué Basilius. Porque mi primera habilidad me pide poca mana, pero si la voy a estar spameando, sí me va a consumir mucho. Para mantener presión en el juego, tienes que tener balance, o sea, tienes que tener vida y mana. Obviamente mi héroe no necesita regeneración de vida, porque es Blue Seeker, pues se cura con creeps y héroes. Solo necesito matarlos. Ya tenemos Atos. Puedo armar una jugada o simplemente cancelar un TP para que mis aliados lleguen. Ese Wish Doctor, no sé si muera. El Vara puede contestar. ¿Ves? Abajo están buscando al Tinker. Acá es pushar el toque nomás y para atrás, porque nos pueden matar. Están muy atrás ellos. Sí, voy a completar mi Gleipnir. No me parece una mala compra. Esto está, Atos está bueno para mí. Me da stats. Y aparte el Maelstrom lo puedo fusionar.
Hay que sangrar un mepito nomás, de lejitos, y que el Tinker haga su trabajo. Ay, no, la cagué, creo. Ay, ya la cagué, caos. No te, te vas a morir conmigo, cagada. ¡Es mío! Pa madre. Casi la cago. Es que son tres Meepops. Hacen mucho daño. Esto es velocidad. Prefiero esto. Aquí me curo. No tengo por qué irme a la base. Los enemigos están muertos. El único que está vivo es en Reiki. Que no es la gran cosa ahorita. Porque no debe tener nada de ítems. Ha perdido muy feo su línea. Ya tenemos el Gleimir. Un TP más. Tener dos TPs es una buena costumbre también. Eso también me sirve, ¿eh? No necesito tanta velocidad, me parece. Vamos por más vida. Esto me da stats secundarios. O sea, fuerza e inteligencia. Que no es nada despreciable para un héroe de agilidad. Siguiente compra. Posiblemente una BKB sea una buena opción. Ajá. Hay pelea. Graffiti, sangrada. Y esperar. No te vas a ir. Espera, que este tipo me puede matar. Por eso es que me retrocedo. Solo era para molestar esa sangrada. Aquí solamente es castear habilidades de lejos y esperar que los enemigos estén débiles para matarlos. ¡Ay, huye, Bloodseeker! Vamos por estos de aquí porque el Raging tiene Raiders. Ah, se murió el bar. Talento, robo de vida que es Life Steal o daño para mi segunda. Creo que el Life Steal está mejor. Life Steal está mejor. Es un Blood, este es un Bloodseeker balanceado entre utilidad y daño. Esto este te sirve bastante, es muy, muy bueno. ¿Cómo armas una pelea? Solo sangras. Sangras, esperas que tus aliados lleguen. O simplemente te metes de cara. Pero a veces meterte de cara te puede. Te puede ir mal, pejón, te pueden matar. BKB sí me gustaría porque tiene Ethereal Blade el Meepo. Y el Raking tiene Radiance, entonces una BKB es una buena compra. ¡Ey! Creo que le cancelé la daga. Ay, no. Y también tengo el Gleimir para armar peleas. El Vara está muerto. ¿Sangrado o causa? Si no entiendes bien cómo se juega la offlane, puedes jugar con Bloodseeker. Es fácil. Ese Meepo es comidita. Comidita para el Tinker. Muerto. No, ya está muy contreado ese Meepo. Así sea Meepo nivel 25. El Tinker es un counter también. Es un counter, ¿cómo le dije? Counter natural. Con Cetro, ¿no? Con Cetro es un counter natural del Meepo. Leech también es un buen. Es un counter decente. Porque su daño al final entre tantos Meepos no termina haciendo tanto daño. Pero es un counter decente. Mi héroe también es un buen counter del Meepo. No lo deja jugar tranquilo. No puedes usar tu buff como quieres por el Silence. Yo gano mucha velocidad conforme el Meepo va perdiendo vida. Como tiene 4 Meepos, pues. Puedo armar peleas con mi Gleimir o con mi Ultimate. Cualquiera de los dos. Obviamente el Gleimir llega antes que mi Ultimate. Por eso lo casteo primero. ¡Dinero! BKB asegura totalmente el juego, porque ya puedo pelear mucho mejor. Y le tanqueo lo suficiente al Tinker para que haga daño. Sí podemos pelear, creo. El Meepo está enfocado más en la Mirana. Aquí puedo chaparlos a ellos. Tomen Gleimir. Si entran ya no salen ya. El enemigo está muerto, así que no hay forma de que puedan hacer un combat en esta pelea. Porque está muerto, pues. Lo único que podría voltear esa pelea todos contra el Raiken sería un Black Hole. Pero como está muerto. Uy, se murió el Lich. Oh, man.
Esto todo el mundo, al menos he visto que lo hace en las guías, que es controlar la jungla del enemigo. Hay un huevón que escribió en el canal de Discord: ¿cómo controlo a un alquimista si a pesar de matarlo se sigue armando? Ya. Tú lo controlas controlándole su jungla. O sea, sí, tienes que matarlo, ¿no? O sea, está bien matarlo, pero eso solamente es una parte del trabajo. Si en verdad quieres controlar a los cores del otro lado, o sea, los enemigos, tú y tus aliados, cuando tengan ventaja, tienen que invadir la jungla del enemigo y no moverse de ahí. Porque si tú te quedas en su jungla y tienes la ventaja, si ellos van a farmear, tú lo matas. Entonces ya le estás cortando la única forma que tiene para armarse, que es sus recursos. Este Raking se arma porque está pegando creeps y tiene cómo, ¿no? Pero si tú te farmeas sus campamentos, ¿qué cosa va a farmear el Raking? No farmea nada. Por eso es importante que cuando tú tengas ventaja, empieces o tengas la costumbre de jugar en la jungla enemiga, cosa que le quita sus recursos. Y al final no se puede armar porque no puede pegar creeps. ¿Vida o alcance para mi ultimate? Vida, o no necesito alcance para el ultimate. Vamos a cambiar el orden de los ítems. No, así está. Obviamente los ítems que compres también son muy importantes, ¿no? Yo sigo sacando ítems para mantener la presión en el juego. ¿Ves? Mira cómo el Raking está atrás. Y si es que toca un creep, lo empiezan a molestar, botar, y te farmea sus creeps. Y no lo dejas farmear. Si uno avanza mucho, vamos y lo matamos. Pero se tiene que repartir bien el mapa para conseguir esto, ¿no? Y evitar morir tanto. Si mueren, que mueran los supports, que no mueran los cores. Por aquí creo haber visto un mepito farmeando. ¿Sabes quién se ha farmeado esto? El Mipope, ¿quién más? Mira, este es a lo que me refiero. Phantom Lancer farmeándose sus Ancients. Tinker pusheando a los costados. Yo estoy con mis supports controlando su jungla. Y de esta manera nos repartimos bien. Esto es difícil de ejecutar, porque los enemigos simplemente van a ir por uno que esté solo y van a intentar matarlo. Entonces tienes que ser bien rapidito para darte cuenta de estas cosas y llega cuanto antes, porque si ellos se demoran en matar, se cagan. Pero si lo matan, se recuperan un poquito, ¿no? Y ya está. Murió nuestro Phantom Lancer, pero murieron también tres de ellos. De nuevo, ¿no? O sea, al tener tanto mapa, porque estás ganando, es difícil, ¿cómo te explico? Es difícil moverse entre tanto mapa. Pero con un poco de práctica, tranquilamente te puedes acostumbrar. Es difícil, pero es necesario que lo entiendas para que puedas mejorar. Por eso las guías, así yo esté ganando, siempre hay algo que aprender, weón. Siempre, siempre, siempre. Cuando tenga ganas de explicar conceptos básicos del juego, lo haré. Porque a la firma en el canal de Discord también preguntan cada cosa. Cada cosa que ya he explicado. Ahora les voy a mostrar cuando acabe este juego. Creo que voy a jugar otra vez. Voy a hacer guía doble, porque esta guía no ha durado mucho. $2,500 de oro, ya. No siquiera estoy con... O sea, esto de farmear lo tengo muy bien marcado, entonces lo hago muy, muy, muy rapidito y al toque me voy a las sombras. ¿Tendrá guarda acá? No tiene. El Sentry no da visión, solamente... O sea, da visión un momento, pero eso es que me aseguro. ¿Qué ítem podríamos comprar? Pucha, Skadi, una cosa así. Roshitan. ¡Ey! ¿Me quieren matar a mí? Ni cagando. Yo tengo BKB, caos. Están locos. No, conmigo no se pueden meter porque yo tengo BKB. ¡Ah, ey! Me voy a morir, weón. Tenía Ganning Shard ese Witch Doctor.
Tengo que tener mucho cuidado con mi primera habilidad, porque sí me hace mucho daño. Me vuelve muy vulnerable. Ya están, ya la cagaron. Intentaron matar a alguien que estaba solo, como les repetí, pero ese era yo, pues. Y yo tenía BKB. Hace un toque intentaron matar al Phantom Lancer, que no tiene... Su único mecanismo de escape es esto, ¿no? Si lo usa mal, se puede morir. Creo que el Enigma tiene Black Hole. ¿Debería pegar ahí? Sí, va a pegar. El Tinker tiene Hex, lo puede cancelar. Y el Enigma no tiene BKB, así que puedo golpear, creo. ¡Au, mierda! No, me deja mucho ese mil, no hay pulso. ¡Déjenme curarme! Ya, yo atrás nomás. Enigma Daga ni siquiera tiene BKB, así que puedo pegar. Puedo seguir por acá. Ese es un buen ítem para matar. Mi vida va a bajar, pero en teoría mi daño va a aumentar. Hacerle el combito al Vara, no sé qué tan buena idea sea. De lejitos nomás. El Enigma todavía está listo, ¿ah? ¿Eh? O sea, tiene Black Hole. Mira, tengo 4500 de oro y necesito balance. No necesito tanto daño, porque el Tinker es el que hace el daño. Así que voy a ir por Sky. Es un buen ítem de balance. Esta chita ya se va. Bajamos un toque este Basilius. Mira cuántos stats tengo. A esto me refiero con que tienes que saber mantener tu ventaja. En medallas bajas, puta, las peleas son... ¿Cuál es la palabra? Las peleas son infinitas. Nunca paran. El Dota en medallas bajas dura una hora y media. Porque no saben concluir los juegos. Se demoran mucho en darse cuenta de cómo carajos acabar una partida. Creo que tiene visión de acá. Creo. No estoy seguro. No, creo que no. Tengo muchos entes. Este ítem es bueno, pero estoy bien con mi ítem de reducción de armadura. Quiero acabar mi escade. Ah, madre, no. Voy a tener que vender algo. O farmear algo. La Miranda está pusheando medio sol. Por eso es que la matan. Tiene BKB, pero no es tan fuerte. Pues tú no eres yo, concha. Yo tengo BKB, pero tengo... Mira cuánta vida. La Miranda tiene 1700 de vida. No necesito un ítem más de daño, porque el que hace el daño es el Tinker. O sea, sí hago buen daño, pero no hago tanto. Me interesa más ser medio tanque y medio daño, porque el Tinker hace mucho daño puro y el Phantom Lancer también hace bastante daño. Por eso no me enfoco tanto en ítems de daño haciendo offlaner, a menos que los mega necesite, pues. Aquí no lo mega necesito, porque sus héroes son muchos stuns, muchas habilidades molestas. Ya tiene BKB el enemigo. Mi única labor es tanquearle al Tinker. Si le tanquea el Tinker mete sus habilidades y todo chévere. Mira el Raking, ¿dónde está farmeando? Pero no se termina de armar. Si tengo la oportunidad, lo voy a sangrar al Enigma para forzar su BKB o algo, ¿no? Si no lanza su BKB se puede morir. Uy, el Meepo está acá. Hola, Meepo. Está emo. El Raking no es un objetivo porque tiene dos vidas. Sería un desperdicio. O sea, alguien va a tener que comerse el Black Hole en algún momento, ¿no? Y ese alguien posiblemente sea yo. Porque soy el offlaner, pues. Tengo un Phantom Lancer. Él vale más que yo. Porque uno tiene buenos ítems. Y me importa que esté bien armado. Obviamente, si un support logra forzar el Black Hole del Enigma, está bien, ¿no? No, el Tinker. El Enigma puede entrar por si acaso. Mira cómo estamos de juntos. ¡Ah! Ya. Yo me comí el Black Hole, no importa. Era necesario esto. Talento, movimiento. Tiempo de recarga para mi segunda. Movimiento, creo, ¿no? Aunque esto no es nada malo. Mira,
8 segundos de cooldown. Creo que ese talento para reducción de cooldown a esto está bueno. Te hace más competente en las peleas, porque más velocidad no necesito. Pero joder más con el silence sí es mucho mejor, me parece. El Reiki no es un muy buen héroe, pero el pata que lo ha jugado pésimo, pésimo, pésimo. No tiene idea de cómo jugar Reiki. Y si te vas a su perfil de Dota, este weón juega support. Entonces, por más bueno que el héroe sea, si es que no entiendes cómo jugarlo, por las huevas es causa. Por las huevas es... ¿Dónde están sus preguntas? Sus preguntas tontas. A veces preguntan tonterías. Cosas que ya he explicado antes. Ya las perdí, ya no sé dónde están. Lo dejamos ahí, creo. ¿Cuánto tiempo duró esta guía? Muy poquito. ¿Qué hora es? Son las 11. No, tengo que ir a hacer mis compras, causa. Sí, tengo que ir a hacer compras. Si no, les haría otra guía más con Bloodseeker. Si han entendido la guía, chévere. No compren ítems por comprar. No hagan las cosas por hacer. Todo bien, pues, medido. Intenten al menos calcular. Inténtenlo. Se van a acostumbrar poco a poco. Y su medalla va a ir subiendo. Nada, causas. Por las huevas es que... ¿cómo les explico? Por las puras es que tú tengas un héroe tan bueno, el cual yo te puedo recomendar. Si lo juegas mal, si no entiendes qué hacer de principio a fin, ¿no? La peor habilidad que le puedes dar al ranking es la tercera. Le dio a la tercera. Lo peor que puedes hacer es no priorizar unas Facebooks con el ranking al principio. Sacó un Bracer. Y así poco a poco haces unas cagadas que ya te llevan forzosamente a perder. Pero es porque no entiendes bien cómo jugar tu héroe. Nada, causa, espero les haya gustado esta guía avanzada con Bloodseeker Offline. Ya veré qué otras guías más les traigo. ¡Pi! Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.